El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Gracias a Dios, estamos con ustedes. En el control master de misión se encuentra Margarita Sánchez. Álvaro Quique de Gao Galvis en la producción general de Impacto, junto con Paola y la Quiquecita. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Tomás, el apellido de Tomás Rodríguez, está en cámara de estudio, escenografía e iluminación. Con la dirección de José Velázquez Pereira, estamos todos aquí listos para comenzar Impacto. En titulares, por favor, dele compartir a la página Impacto. En Bogotá, dos ladrones, este par de delincuentes. Uno en moto, se robaron una moto de alto cilindraje, una MT-07 que vale aproximadamente 40 millones de pesos. En Cúcuta, en la vía Pamplona murió esta bella mujer, una youtuber, María Carla Michelin Estupiñán, la youtuber que se dedicaba a hacer videos para las redes sociales sobre diferentes situaciones en un grave accidente de tránsito. En Málaga, Santander, la policía capturó a este sujeto que colocaba dispositivos en un cajero electrónico para robarse las claves y copiar la banda magnética de tarjetas. Y después de desocupar las cuentas, ya se había robado por lo menos 500 millones de pesos. En Neiva, Huila, el Gaula y la Fiscalía capturaron a la banda Los Nachos, unos peligrosos delincuentes quienes extorsionaban, atracaban y mataban. En Bucaramanga fue capturado este y otro sujeto después de que cometieron un atraco en la bomba de la carrera 21 de Bucaramanga. Fueron capturados por parte de los motociclistas y la comunidad. Dice que eran mototaxistas. En Bogotá, así es como estos sujetos atracan a los ocupantes de este carro, dos hombres y una mujer, a una dama que se desplazaba solitaria, se metieron en contravía. Por eso sospeche, cuando usted vea un carro o una moto en contravía, mínimo es que son delincuentes como estos. En Girón fue capturado el exalcalde de Aguachica, Gustavo Adolfo Maldonado Estupiñán, acusado de mandar matar a su contrincante en las elecciones de 2007 para ganar la alcaldía. En Padilla y Guachené, en el Cauca colombiano, el Gaula capturó los cabecillas principales de la banda Yarumales y otro delincuente señalado de los delitos de terrorismo y concierto para delinquir. El sujeto de esta camioneta. En Bucaramanga, el conductor de esta camioneta se comió un semáforo en rojo cuando un agente de tránsito lo persiguió y lo paró. El sujeto, ese que se ve sentado allá en la banca del parque, le intentó echar el carro por encima, y todo porque no tenía sino licencia vencida. No tenía técnico mecánica y tampoco tenía seguro obligatorio de accidentes de tránsito. En Colombia, este agente de las DIGIN nos muestra cómo instala los dispositivos para clonar las tarjetas de cajeros electrónicos y robarse las claves para desocupar las cuentas de los clientes. Un gran número de conductores por dejar abandonado el vehículo. En Bucaramanga, respetemos las normas, no dejemos los vehículos obstaculizando la vida, la libre movilidad, el paso peatones. Cambiemos la actitud, dice el director de tránsito Germán Torres Prieto. En Mogotes, tremenda, qué fuerte la granizada que destruyó cultivos.
En la ruina, campesinos que invierten plata y trabajan todo el año para recoger una cosecha. Tratemos de ir a llevarles los clubes de motociclistas y los youtubers y las páginas sociales. Llevémosles mercados a estos campesinos quienes lo perdieron todo. Invierten la platica todo un año, trabajan para lograr una cosecha que quedó arruinada por el granizo. Ojalá el gobernador se pellizque, Didier Tavera, y ayude a estos campesinos y no haga tanta demagogia. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero para más televidentes que lo sintonizan. Comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Mire este video de Bogotá. Esto ocurrió en la capital de la República. Dos ladrones a pie, eso que se ven de buzo, que camina allí por la izquierda, y el otro delincuente. Ven que en la esquina está parada una motocicleta. Podemos quitarle el banner del logo de TVC un momentico para que se vea. Mire, allí se ve cómo en la motocicleta está parado el dueño de la moto, esperando, pero está descuidado. Cuando va a aparecer una moto después, pero primero los tipos que estaban ahí, gracias a cámaras de seguridad y alarma Lancet que los grabó, aparecen y los dos se le abalanzan al motociclista, al dueño de una moto Yamaha MT-09, una moto que aproximadamente vale entre 35 y 40 millones de pesos. Vea, allí van a aparecer los delincuentes, unos vecinos aparecen, el muchacho se va a ir cuando aparecen los otros dos. Vea, el negro este, mamá burra, lo coge, le intenta quitar la moto, el otro lo agarra del cuello, el más grandulón, el otro se le sube a la moto y va a aparecer una moto. Vea usted, va a aparecer una moto allá en donde se sube el delincuente que tiene cuellado al muchacho, al dueño de la moto. Y el otro se le sube a la moto de una vez, tan pronto a la otra arranca, se le sube a la moto y arrancan y se van y le roban la moto. Esa moto ya está prácticamente ubicada por las autoridades porque tiene una ubicación satelital. Estos son los delincuentes, esos son los rostros de esos delincuentes que roban motos en la capital de la República de alto y bajo cilindraje, para que las autoridades estén pendientes, mis amigos en Bogotá. José Manuel Garzón Jomagá, el presidente de la Asociación de Motoclubes de Bogotá y Cundinamarca. Chucho Flores, que también está en la sintonía, y también mi amigo Oscar Peña, más conocido como Champiñón en la capital de la República. Jorge Hernández, su bella esposa Lili Sarmiento, la bella mujer de Manizales, y todos los amigos que nos sintonizan en la capital de la República. Muchas gracias a los amigos de bullmotos.com. Veamos ahora cómo en la vía Pamplona. ¿Qué pasó? Mire esta muchacha, esta niña bonita, escuchemos. Esta niña linda de 17 años se había constituido en una de las youtubers más importantes de Cúcuta. Aquí hacía una sección de fotos para la página y con otros compañeros. Hacía retos todos los días, hacía videos que se convertían en muy virales y tenían muchísimas visitas. La página se llamaba Carrión. La muchacha ahí la llevan cuando la recogieron después de que este carro en el que ella venía de la vía Cúcuta hacia Pamplona, tal vez por el estado de la lluvia y lo liso del pavimento, hizo una maniobra peligrosa y se estrelló contra un árbol y ella murió. Otro de los ocupantes resultó herido. Pase la tumba de esta bella mujer. Seguimos con más noticias. Saludo Motero para mi amigo los de Montallantas Slim. Saludo para Dieguito Forero, es el jefe ahí, y su bella esposa Silvia. También saludo para sus muchachos, sus colaboradores, Arley, Elkin, David, Ricardo, Joan. Para mi amigo Carlos de American Motos, Carlos Daniel, que está en la sintonía. Carlos Daniel, muchas gracias. Vamos con esta noticia en Málaga, Santander. El coronel Jaime Alberto Escobar nos va a contar cómo es que este sujeto que van a mostrar a ustedes capturado. Hoy una vez escuchemos al coronel Jaime Alberto Escobar cómo fue que capturaron a este sujeto que clonaba tarjetas de débito en los cajeros electrónicos. Veníamos haciéndole seguimiento judicial a través de diferentes labores investigativas, evidenciando que afectaba a una corporación en el municipio de Málaga. Esta persona había logrado el bloqueo de más de 500 tarjetas de débito y crédito de dicha corporación, afectando pues a estas personas, haciendo generar nuevamente las notas crédito, pero también logrando estafar a algunas de estas personas con sistemas de bloqueo y de clonación de tarjetas. En este aspecto principal
fue capturada la persona en el momento en que estaba colocando uno de estos dispositivos. Un llamado para que la comunidad esté muy pendiente y atenta siempre que vayan a hacer las transacciones comerciales en los cajeros, ya que estos delincuentes, incluso con la presencia de vigilancia privada, logran a través de maniobras engañosas, a través de distraer a los vigilantes, colocar rápidamente el dispositivo y afectar la seguridad y la tranquilidad de los usuarios de los sistemas crediticios. Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Dos al pecho, uno arriba. Saludos, Motero, para más televidentes que nos están sintonizando. Muchas gracias. Saludos en Lima, Perú, que nos está sintonizando Jaime Leonardo Rubiano. Igualmente saludamos a mi amigo Diego Viteri en Manta, Ecuador, que nos sintoniza. Mario Yerobi también está en Quito y el petrolero, el gerente de la compañía petrolera Motero. Mi amigo Javier Goyes, Carlos Ordóñez también está en Quito. Mi amigo Carlito Reyes en Trujillo, Perú, también nos sintoniza. Jorge Enrique Núñez Corao, un venezolano que le huye a la dictadura y que está en Argentina sintonizándonos en este momento, o en Uruguay, porque él es un embajador de los venezolanos ante el Parlamento Latinoamericano, los parlamentos de toda Latinoamérica. El hombre va y se codea con los congresistas tanto de Perú, de Chile, Uruguay, de todos los países, para que los gobiernos y los legisladores presionen el gobierno Maduro. Jorge Enrique Núñez Corado, saludo, Motero, desde aquí, desde Bucaramanga, Colombia. También saludamos a William Bolívar en Harley Davidson, Medellín, a mi amigo Borrete, que nos está sintonizando. Vamos con noticias. En Neiva, Huila, el Gaula y la policía capturaron estos sujetos de la banda Los Nachos. ¿Qué hacían estos delincuentes? Lograron la captura de una banda delincuencial conocida como Los Nachos. Las acciones policiales se ejecutaron en el sur de la capital Opita, donde investigaciones del grupo antisecuestro y antiextorsión del Gaula, en coordinación con unidades de inteligencia policial, lograron en las últimas horas, en mediaciones del barrio José Antonio Galán, la captura de Ignacio Becerra, conocido como Nacho, de 52 años de edad, cabecilla principal, quien registra más de 16 años de carrera criminal. Fiscalía General de la Nación, es muy importante la estrategia de disrupción contra las bandas criminales y las bandas que atentan contra la seguridad ciudadana y en especial en las ciudades capitales. Junto con la policía, quien ha hecho un magnífico trabajo en la ciudad, se logró impactar la banda que lideraba Ignacio Becerra, alias Nacho, quien junto con 7 personas más conocidas como Los Carros, no solamente amenazaban, sino que atentaban con armas de fuego, desplazaban, obligando a las personas a cambiar de residencias, y más concretamente en la comuna 6, sector del Galán. Esta banda delincuencial tenía injerencia en el barrio José Antonio Galán de Neiva, donde desplazaron a 5 familias para un total de 26 personas afectadas, 14 adultos y 12 menores de edad, de los cuales 2 personas tienen condición de discapacidad. Seguimos en Impacto, 2 al pecho y 1 arriba. No olviden que si usted quiere decorar la moto, si usted quiere decorar la oficina o simplemente si quiere ir a hacerse un tatuaje bien bello, vaya ahí, a la avenida La Rosita, carrera 25, donde decoran las motos y las vuelven bien bellísimas, la moto Touring, la Racing, las Naked, también las Adventure, todas en la avenida La Rosita 2485 está, Style 923 con Javier El Chiqui Ferrer. Vamos a ver las siguientes fotos. Aquí, esta es la de la barbería, la Style, y la de además el tatuaje. Si usted quiere como niña bonita mandarse a hacer un tatuaje con un profesional, pues le recomiendo que vaya a Style 923. Si usted quiere ir a mandarse a hacer como hombre un tatuaje de macho, de varón, no se vaya a mandar a hacer una rosita ni un delfín en una nalga, ¿no? Mándese a hacer algo de varón, ahí mismo en la avenida La Rosita 2485, al lado, la parte de abajo del Hotel Santa Sofía. Seguimos con noticias. Vamos con esta noticia. Pero primero, bueno, no vamos con esa noticia. Vamos con Bucaramanga. Los capturados, estos dos sujetos, en la carrera 21, casi que antes de mediodía de hoy, este sujeto fue capturado por la policía en la bomba de la carrera 21, con Avenida Quebrada Seca, allí cuando la policía lo tenía reducido junto con este otro sujeto, que son mototaxistas y se robaron un celular, según la información que nos dan los policías que los capturaron. La placa de esta moto es IAC 53E,
Creo que es una onda, Margarita, usted que sabe más que yo, es una onda se ve. Pero pilas, porque ¿a quién de ustedes le pudieron haber robado el celular esos sujetos que fueron capturados por la policía y una paloterapia que le dieron los motociclistas y algunos mototaxistas? Porque este tipo dice que son mototaxistas, pero no son mototaxistas, sino motor... Bueno, eso que ustedes saben. Seguimos. Vamos a saludar a más televidentes que nos están sintonizando, los amigos de Club Vesca, Carlos Plata. En Santa Ana, a Ismael Carrillo, que también nos está sintonizando, tal vez por lo que me agaché bastante. Y muchas gracias. Saludos para Quique Esquivel, quien estuvo ya en correría por Canadá y Alaska, y ahora ya, gracias a Dios, está en México, en el DF. Saludos para Zarco, que también nos sintoniza en el DF. Lo mismo que en Guanajuato, saludamos a nuestro amigo Irán Murillo, también en Guadalajara, en Jalisco. Saludamos a nuestros amigos El Chavo B8, y a Miguel Urista. También saludamos en el DF al organizador del encuentro del Espomoto México, que don Francisco Igartúa, que nos está sintonizando. Igualmente saludamos a Federico Castro Chinchilla en Costa Rica y en Nicaragua. También saludamos a todos, a Salvador Soto en Managua. Igualmente saludamos a nuestros amigos en Panamá, a Gabriel Jaime, Gabriel Gómez, el español que organiza los touring por toda Europa. Un saludo para todos ellos y gracias por la sintonía. Jaime Bravo, espero, gracias a Dios, ya está hablando, ya está bien nuestro amigo presidente del Club P-House Biker de la ciudad de Ibagué. Vamos con noticias. En Bogotá, así es como atracan estos delincuentes. Mire usted, una señora va caminando, se acercan dos delincuentes. Son cuatro que van en ese carro y atracan a la señora con cuchillo y la mujer también. Atraca a la señora, le quitan las pertenencias, le quitan todo, fue grabado gracias a las cámaras de seguridad y al arma Lancet que instalan en los barrios. Allí se devuelven e intentan quitarle otras cosas a la señora también. Oiga, usted no la requisó, requísele la... Bueno, de todas maneras le metió la mano y le sacaron el bolso y se fueron haciéndose los locos muy tranquilos. Vea, estos son los delincuentes que robaron a la señora. Ahora veamos el video. Esta es la placa del carro, sí señor, un Renault Symbol en donde con esa placa de ese carro. Ahora veamos el siguiente video, en donde se ve cómo los policías lo capturaron, y escuche lo que dice uno de los delincuentes. Yo no fui, vea, y el bolso de la señora, que lo que se robaron está todo ahí adentro, y es la placa, la misma placa, el mismo carro y los mismos sujetos que aparecen en las fotografías. Así son los delincuentes, y al parecer son hijos de niños bien, pero este es uno de ellos, este es el otro delincuente, y esta es la otra fufurufa, no, ese es como que es, no, bueno, ahí están todos, los que se robaron, le atracaron a la señora y le robaron el bolso. Campesina santandereana, eres mi flor de... Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. No sea pingo mano, cómprele a Santandereana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta, cuídese la tusta, no me haga rechar. Y no olvide, pida la ñapa. Calle 50, número 1834, Bucaramanga. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Seguimos con Impacto. Vamos a saludar a los televidentes que están por viéndonos en directo, en vivo, en directo. Muchas gracias. A Gladys Jaimes, a Jacqueline Sánchez Jaimes, Eduardo Antonio Rueda Castillo. Bien, Eduardo. A don Antonio también, su papá. Y a Teresita, su mamita. También saludos para Alexis Torres Rodríguez, o Rodríguez Torres. Luis Fernando Gil, desde Kennedy, un gran líder comunal. Me encanta que este muchacho trabajador, hijo de una gran persona como es don Reinaldo, pues hombre, también ha trabajado fuerte por el barrio Kennedy. Ojalá lo reconozcan y la comunidad lo apoye. Y si tenemos al candidato a la alcaldía de motociclistas, pues que también esté con nosotros. Alicia Rodríguez Torres, Fernando Gil, Alirio Mantilla, presidente del Motoclub Renegado de Bucaramanga. Bien, Alirio, desde que usted tomó el club se hace visible, Rueda tiene bastantes miembros. No deje que dos o tres tipos que siembran cizaña acaben con el club, no señor, para afuera. Nani Franco, Pablo Coronel, pensionado de Ecopetrol, que está en la sintonía. Heidi Blanco, Pablo Coronel, Socorro Prada, desde barrio Villarrosa. Esa señora siempre es una firme
firme televidente de Impacto con José Velázquez, gracias a Dios. Igualmente Inés Morales, Ernestina Pinto Telles, Fernando Gil, Santiago Cortés, todo lo que nos están sintonizando, muchas, pero muchas gracias. Vamos con noticias en Girón. ¿Cómo es el alcalde de El exalcalde de Aguachica, departamento del Cesar, él se llama Gustavo Adolfo Maldonado Estupiñán, lo capturaron. Ahí tenemos un audio full del general, creo que sí, no alcanzamos a tener, en donde este exalcalde de Aguachica había mandado matar a su rival porque era un líder social que de pronto ganaba la alcaldía de Aguachica. Entonces, para que no ganara en el 2007 en las elecciones, lo mandó matar. Se dieron cuenta porque capturaron a los cuatro sicarios. A los tres, al que le digo este señor, le dijo a uno y ese contrató a dos sicarios y ese otro contrató a otro. En fin, cuatro que fueron capturados y este es el exalcalde de Aguachica, Gustavo Adolfo Maldonado Estupiñán, que en el 2007 por ganar la alcaldía, pues mató a su rival. Este señor fue capturado mientras caminaba tranquilo por la calle 54 con carrera 18 del barrio El Palenque de Girón, Santander. Cuando dijo que no tenía cédula para que no lo capturaran y no le verificara, pero los policías ahora cargan un aparatico que se llama el ROX X8 Plus, que es donde usted coloca la huella dactilar, el índice, y si no la tiene la cédula, pues ahí le aparece quién es usted, cómo se llama y los antecedentes. Cuando se dieron cuenta, estaba solicitado por una fiscalía por el delito de homicidio y por el delito de concierto para delinquir. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo. Gasolina ESO móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17, esquina. Visítanos. Saludo, Motero, para más amigos que nos sintonizan a esta hora. Muchas gracias. Saludamos a Mensajería La Concordia, a todos los muchachos. Mire, yo necesito ir a hacer una vuelta. Necesito que me cobren un cheque. Y llamo a la Mensajería de la Concordia al 633-6062 o al 316-346-8957. Necesito que me paguen un servicio público, llamo a la Mensajería de la Concordia. Que me lleven una encomienda, una mercancía, voy allá. O los llamo, que me hagan una consignación de una plata en efectivo. No se roban un peso, ni al consignar ni al cobrar el cheque, como en otras mensajerías que sí se han robado. Por eso usted debe llamar o ir a la carrera 224903. Ellos, los mensajeros de allá, llevan 10 años y nunca cambian de mensajeros, siempre son los mismos domiciliarios, personas con capacidad y reputación probada, que no se roban un peso. Pilas, usted debe confiar solo en Mensajería La Concordia para que le lleve los domicilios también. Seguimos con noticias, vamos a saludar a más amigos que nos están sintonizando. El Gato Zanabria desde Magangué, Bolívar, nos está sintonizando. Gustavo Rodríguez, ¿dónde anda el representante de los camioneros? Oiga, y los camioneros están bien fregados. Está bien que la gobernación y la alcaldía tomaron el peaje de Río Negro y del aeropuerto. Oiga, pero la plata del peaje no se la roben. La plata del peaje es para invertírsela y tapar los huecos y el mal estado de la vía, arreglarla también. ¿Cómo se le ocurre que no están arreglando la vía? Ayer se atravesó una mula que le quedó grande la subida y le quedó grande la curva, quedó atravesada en toda la carretera. Duró 3 horas cerrada la carretera porque no había una grúa en el peaje. No había tampoco un carro taller. ¡Qué vergüenza! Uno dice, ahí es donde se da uno cuenta que sí se están robando la plata. ¿Quién? Averígüelo, Vargas. Y que la fiscalía averigüe. Saludo para allá, saludamos a Esther Solano Parra. Que está contenta con lo que dijimos ayer del gobernador. Gustavo Rodríguez dice, al gobernador le interesa la dirección de tránsito de Girón. Los Taveras son dueños de la dirección de tránsito de Girón. También dice Fernando Sanabria desde Magangué, Martín Román Esparza, que está y que nos felicita, que nos da muchas bendiciones para que Dios nos proteja. Javier Rivera, que también, que de Puente Nacional, bien por las noticias. Blanca Lucía Velandia, Lady Pedraza, Jorge Eliezer Miranda Manríquez, de Jorge Miranda, y también Andrés Benavides, Sergio Antonio Helves García, también para Sergio Santos, Checho, el único que yo confío que me arregle los celulares en el Centro Comercial Bucacentro, subiendo las escaleras al segundo piso, apenas usted ve la escalera al frente, está Celutec, de mi amigo Celtec, pero de mi amigo Sergio Santos. Vamos con noticias, Margarita, ¿cierto? De una. Vamos con esta noticia. Esta tiene que ver con Padilla y Guachené en el Valle del Cauca. La policía capturó a estos negros, y no porque sean negros, sino porque son delincuentes, son terroristas. Estos eran los que instalaban las motos colgadas con explosivos, las motobombas que explotaron en varias estaciones de policía de Padilla y Guachené en el departamento del Cauca.
Los negros acabando con los propios negros, increíble, ¿no? Se matan entre ellos. Pero bueno, estos fueron los delincuentes, los terroristas, al parecer de la misma banda criminal de disidencia de las FARC, que ahora ya no son guerrilleros, sino son vulgares delincuentes. Fueron capturados por el GAULA y por el CTI de la policía, de la Fiscalía. Taxi Autos Hipercentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos, Carrera 27, número 4860. Todos los motociclistas compramos en Santander y Ana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santander y Ana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Seguimos en Impacto. Más noticias. Alirio Mantilla, presidente de los Renegados. Daniel Fernández, Oscar Pavón Flores. Luis Fernando Medina González en el municipio de Tona. También está en la sintonía. Gracias a William Villavizar. En el parador turístico El Divino Niño, en pleno páramo de Berlín, a Memo, a su hermano Jordi y también a la esposa de mi amigo William, a Janet. Esa es la sintonía. Ahí, por supuesto, a las nueras que nos están sintonizando. Gracias. ¿Vamos con noticias o vamos con qué, Margarita? Ah, vamos. Entonces, de una vez con más noticias. Miremos en Bucaramanga el conductor de esta camioneta. ¿Qué hizo el conductor el de esta camioneta? De esta camioneta, pues, omitió cuando un semáforo rojo. Se comió un semáforo en rojo, un agente de tránsito lo fue a parar. Cuando lo fue a parar, le tiró el carro por encima y quería volarse. ¿Por qué? Vea, ¿cuál tipo es? Ese que está sentado allá, el de camisa más clara que está para este lado. Ese es el conductor de esa camioneta. Vamos a mirarle las placas ahora. Cuando le verificó los documentos, le fue capturado por la policía, o parado por la policía, que quiso arrollar a ese agente de tránsito. El conductor de esta camioneta, vamos a verle la placa. La placa de la camioneta, escuchemos a ver qué se descansa de escuchar. No, escuchemos que creo que ahí la narro, Margarita. W7XW7937. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Bueno, hay que una deliciosa pizza, la choripizza, la pizza alemana, la de pollo con champiñones, la de carnes, cualquier pizza de esa, vea qué delicia. Eso sí es pizza que lleva bastante. Con una pizza comen dos, porque esa cosa es muy grande, la verdad es muy grande y queda uno, pero como novio de cocinera, porque queda bastante lleno. Yo voy a los domicilios 695-7686, Pizzería Álvarez. Dígale que van de parte de Impacto, el defensor de los motociclistas. En Colombia, la Dijín, tenemos audio de este agente de la Dijín, Margarita. Bueno, ¿no tenemos el audio? Bueno, entonces, pero podemos pasar el video. Aquí nos explica, adelante los 5 segunditos, cómo es que los delincuentes utilizan una cosa que simula ser el teclado de un cajero electrónico y además utilizan otra herramienta, utilizan otro elemento. Vea aquí cómo lo quitan de manera fácil, de manera táctil, y se lo ubican sobre el teclado. Usted tiene que estar pendiente de eso. Además, esto le lee la tarjeta, le lee la clave que usted tenga. Ese aparente teclado que es del cajero. Cuando usted vea elementos extraños, sospeche. Además de eso, tiene una cámara en la parte de arriba que es la que lee su contraseña. Y aquí lee la banda magnética del cajero, este aparatico que le colocan a los cajeros electrónicos. ¿Cuál sujeto fue el que hizo eso, Margarita? Tenemos la foto, creo que donde está el coronel Jaime Alberto Escobar en la nota de Málaga. ¿Ya la borró? Bueno, lo cierto es que ese sujeto hacía eso y se había robado 500 millones de pesos de las cuentas de más de 100 clientes a quienes les iba sacando de lo que tuvieran en un día, lo que permitiera hacer el retiro del cajero, le sacaba 1.200.000 pesos, lo que permite un cajero retirar diariamente, ¿no? Seguimos en Impacto. Yo cuando quiero mandarme a arreglar el cabello, cuando quiero mandarle a arreglar el cabello a mi esposa, allá en la atelier peluquería está la señora Ingrid. Y aquí está esta señora, hasta ahí dejémosla ahí, y si quiere, para que no pase a la otra niña que ya no trabaja ya, ella ya no trabaja ya. Porque la señora Amparo es la que le arregla el cabello de forma perfecta, un salón de belleza de alta alcurnia, pero con precios de barrio porque son muy baratos. ¿Dónde queda? Detrás de los cinemas de cabecera, ahí metros adelante, carrera 354896, 643-7595, para que usted ya me pida la cita en la atelier peluquería. Vamos con noticias.
En Bucaramanga, respetemos las normas de tránsito, no dimos papaya, no parqueemos donde nos dé la gana. Utilicemos los parqueaderos porque nos sale más barato que un cepo o luego pagar grúa y pagar patios de 25.000 o 35.000 pesos diarios. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha sancionado un gran número de conductores por dejar abandonado el vehículo en vía pública. Esto impide el libre paso al peatón. Seguir permitiendo esto es causar más inmovilidad y debemos es invitar a todos los bumangueses a que colaboren, a que con procesos de cultura ciudadana no ocupemos los espacios públicos que son para los peatones, no son para parqueos. Bueno, qué cantidad de irrespeto a las normas de tránsito y por eso hay que acabarlo. No se le olvide que Lucía es la que le fía. Lucía, le llega el amor y la amistad. Estamos en septiembre, mes del amor y la amistad. Por eso Lucía te lo fía con amor. Llámela al 318-353-9966. El SOAT, si no tiene toda la plata para el seguro obligatorio de accidentes de tránsito o la revisión técnico-mecánica, Lucía es la que te fía. Llame a Revitec. Diga que va de parte de Impacto y evite sanciones, tenga el SOAT al día, tenga la técnico-mecánica, porque son las únicas causales por las que a usted le pueden inmovilizar la moto. Ojo, ¿no? Es obligatorio. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, Tomás Rodríguez en cámara y escenografía, lo mismo que el Álvaro Quique de Gado Galvis y su bella esposa Paola con la Quiquecita estuvieron en la producción general de Impacto. A ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Oren, acuéstese, hagan chichi y denle gracias a Dios por el día y pídale que el día de mañana sea un día mejor en el nombre del Señor Jesucristo. Feliz noche, bendiciones, saludo Motero, dos al pecho, uno arriba, chao. Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.